Hace más o menos unos 10 años, cuando yo empecé todo este proceso de transformación que me trajo hasta acá, estaba muy enferma. Había tenido que suspender mi trabajo, tenía que estar en mi casa incapacitada por mucho tiempo, tenía fatiga crónica, fibromialgia, ansiedad y depresión. Estaba sufriendo mucho, me dolía el cuerpo, me sentía muy frustrada e impotente. Yo tenía una amiga que me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba. Y yo siempre le respondía enojada cuando ella trataba de decirme que me entendía. Le respondía, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, a ti no te está pasando lo mismo, tú no sabes el dolor que tengo yo, no puedes decirme que me comprendes. Y terminaba siempre molesta, disgustada con ella. Ella muy frustrada porque no podía ayudarme, colgaba el teléfono, pero al día siguiente volvía a llamar. Y yo seguía. Sin darme cuenta, esto era una reacción inconsciente. En ese momento estaba muy encerrada en todo mi dolor, en mi rabia, en mi frustración e impotencia, como les decía. Entonces un día ella dejó de llamar, un día no llamó, ya no sabía qué más hacer. Y pasó todo el día y como ella no me llamó, yo le llamé a ella, muy molesta, diciéndole o reclamándole por qué no me había llamado, diciéndole que ella no sabía cómo me sentía yo. Y que no le importaba cómo me sentía yo y por eso había dejado de llamarme. Pues ella me respondió que precisamente porque no sabía más qué hacer conmigo, porque yo me enojaba cuando la llamaba y me enojaba cuando no la llamaba, ella ya no sabía qué hacer. Sin embargo, en ningún momento trató de reaccionar conmigo. Me dijo, yo solamente quiero que sepas que estoy aquí. No sé si puedo hacer algo por ti o no, pero te quiero y quiero que lo sepas. En ese momento empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo. Ella no lo sabe, pero contribuyó mucho a que yo hiciera conciencia, porque en medio de lo que me estaba pasando, me di cuenta de que me estaba diciendo la verdad, de que yo estaba siendo insoportable y con ella que no tenía nada que ver, que estaba tratando de descargar en ella todo mi dolor, mi rabia, mi culpa. Yo sabía, estaba enojada conmigo, pero no me había dado cuenta, porque yo sabía que yo no había cuidado bien mi salud y por eso estaba enferma, que había tomado muchas malas decisiones que me habían llevado hasta ahí, especialmente sobre mis cuidados, mis tiempos, mis horarios, pero no era capaz de darme cuenta, no sabía qué hacer con todo ese dolor y con toda esa rabia, entonces lo botaba, lo tiraba hacia afuera y la primera persona que me encontraba era ella, que estaba ahí dándome todo su apoyo. Y sin darme cuenta le estaba lanzando yo esos dardos emocionales porque yo no sabía cómo hacerme cargo de mis propias emociones. Esta historia de verdad pasó y la estoy utilizando como un ejemplo pedagógico para poder explicarles el tema de hoy. Y hoy quise hablar de desaprender el hábito de estar siempre a la defensiva. Fue mi manera de explicárselos. Con el paso del tiempo, después de esa anécdota y todo lo que pasó en esa etapa de mi vida, entré en este proceso de transformación personal y que me ayude a entender todo este tipo de cosas que estoy compartiendo con ustedes. Yo les he hablado mucho del curso de milagros, muchas personas lo señalan como algo religioso, otras como algo esotérico. No es ninguna de las dos cosas, es un proceso de darse cuenta de cómo estás pensando y asumiendo tu vida. Entonces, con el tiempo me empecé a dar cuenta de que ella tenía toda la razón, de que realmente yo estaba a la defensiva, estaba enojada con el mundo y no sabía cómo manejarlo. Y por eso reaccionaba así. A partir de ese momento, cada vez que me siento molesta, incómoda, enojada conmigo, con el mundo, trato de parar y hacer la reflexión que les quiero compartir ahora. Al comienzo no era tan fácil lograrlo, pero con el paso del tiempo uno se va entrenando y cada vez lo hace uno más fácil. A veces no lo logra, pero muchas veces sí, a medida que pasa el tiempo. Así que el hábito de estar a la defensiva es uno de esos hábitos que hemos aprendido de manera inconsciente. Creer que lo que las personas hacen, las decisiones que toman, las cosas que piensan o dicen, tiene que ver con nosotros y molestarnos. Pues no, las cosas que las personas hacen, dicen, piensan o deciden, tiene que ver con ellas. Si nos afectan a nosotros es porque nosotros permitimos que así sea. Pero si somos capaces de ver detrás del enojo de otra persona, así como mi amiga hizo conmigo, detrás de la rabia y el dolor de alguien, que simplemente esa persona no sabe cómo manejar sus emociones y está pidiendo a gritos atención, auxilio y ayuda porque no sabe qué hacer con lo que tiene adentro, nosotros vamos a dejar de pensar que nos están atacando. Y también cuando sintamos la necesidad de atacar a otros, de volcarles nuestra rabia y nuestro dolor, paremos y pensemos, ¿por qué quiero desquitarme con esta persona? ¿Qué es lo que estoy sintiendo conmigo?
¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Y no soy capaz de reconocerlo, de admitirlo, de aceptarlo, de manejarlo, y estoy tratando de arrojárselo a alguien, como una especie de llamado de auxilio. Si sentimos la necesidad de estar defendiéndonos del mundo, es porque creemos que todo el tiempo nos están atacando, y eso es un mal hábito que tenemos que desaprender si queremos ser felices y hacerle la vida agradable a los demás. Así que lo que yo hago en estos casos, y quiero proponer que ustedes también lo hagan, son tres cosas. La primera, siempre que estoy sintiendo la necesidad de ponerme la defensiva, paro y me pregunto, ¿por qué me estoy sintiendo atacada? No, ¿qué es lo que está haciendo la otra persona contra mí? ¿O por qué esa persona está haciendo esto contra mí? ¿O por qué el mundo está haciendo esto contra mí? ¿O por qué está pasándome esto, pobre de mí? No, en vez de victimizarme, pienso, ¿por qué me estoy sintiendo atacada? ¿Qué decisión me trajo hasta este lugar? ¿Cuáles son las emociones que no puedo manejar? ¿De qué es lo que me estoy sintiendo responsable, que no soy capaz de reconocer, de aceptar y de manejar? ¿Por qué estoy sintiendo que esa persona me ataca? Entonces voy al segundo paso, no reacciono. Hasta que no me dé cuenta de qué es lo que está pasando dentro de mí, trato de no reaccionar. Como les digo, no siempre funciona, pero por lo menos trato de hacerlo consciente. Y con mucho entrenamiento, la mayor parte de las veces se logra. Y es, no reacciono. Ni contra nadie para tratar de no hacerle daño, ni contra mí. Y lo tercero, cuando es otra persona la que está reaccionando de esa manera conmigo, me pregunto qué será lo que le está pasando a esa persona. ¿Por qué está tan enojada, tan dolida, está sufriendo tanto que quiere botarlo contra mí? No lo veo como un ataque, trato de no verlo como un ataque, sino como un llamado de auxilio, de atención, como un pedido de no sé qué hacer con lo que está pasando adentro, me sobrepasa, necesito ayuda, no sé qué la necesito, no sé cómo pedirla y te la estoy botando así. Te la lanzo de esta manera, recuerden mi ejemplo con mi amiga. Así que trato de no reaccionar. ¿Para qué? Si cada vez que otra persona está tratando de defenderse porque se siente atacada y de esa manera trata de atacar hacia afuera, es porque hay algo que está haciéndola sufrir mucho. Es porque hay algo mal que está ahí adentro de ella y no sabe cómo manejarlo. Igualmente si me pasa a mí. Así que podemos desaprender a estar a la defensiva. Pero necesitamos mucha conciencia, mucha aceptación, mucha fuerza de voluntad. Y se puede. Hay algo más que quiero dejarles y que también he aprendido en este proceso de transformación de muchos años y es desaprender duele. No va a ser tan sencillo, va a costar un poco de trabajo. Darnos cuenta de los hábitos insanos duele un poco. Aceptar que algo que me está pasando a mí lo necesito para aprender no es sencillo. Perder algo me está obligando a aprender a desapegarme. Una ruptura me está enseñando a amarme a mí misma, a soltar el control, a soltar a la otra persona y a dejarla en libertad, a entender que hay algo que no funciona, que no lo puedo controlar y que debo seguir adelante, a perdonar tal vez. Un cambio en mi vida lo que me está enseñando es que no tengo nada seguro, que todos cambiamos y evolucionamos y que estar en otro lugar me ayuda a reorganizar mis prioridades y a reacomodarme. Nada más, los cambios son normales. Pero duele, duele desaprender, duele tomar nuevas decisiones, duele dejar cosas atrás, dar pasos adelante, despedirse de gente, cambiar hábitos en nuestra vida. Va a doler, es normal, al comienzo, pero después se siente alivio y vamos a estar mucho más fuertes y mucho más conscientes de lo que hacemos. Y en este momento en el que a todos nos están quitando cosas, porque a todos nos están quitando cosas, nos están cambiando cosas, nos están obligando a reorganizarnos y a ver las cosas de otra manera, desaprender sí que es muy útil y no va a ser fácil. Y va a doler y vamos a sentirnos a veces frustrados, enojados y perdidos y abatidos. Pero podemos salir de ahí. Depende de cómo lo veamos. Si aceptamos que hay cosas que tenemos que cambiar, que podemos vivir sin algunos hábitos de vida, que podemos seguir viviendo en unas nuevas circunstancias de vida y que entre más rápido lo acepte y lo asuma va a ser mejor para mí y para los demás, lo vamos a lograr. Todos adentro tenemos los recursos necesarios para salir adelante en cualquier circunstancia. A veces la vida nos tiene que poner en situaciones muy difíciles para poder desatar esa creatividad. Pero si la misma vida nos pone en esa situación, es porque somos capaces de afrontarlo y de manejarlo. Porque podemos convertir eso en algo mejor. Seguro que sí. Un abrazo.